Esto es lo que siento por vos, mariposas en el corazón. Nunca te tomé en serio. Estemos siempre juntos. Qué difícil se te hace olvidarme. Fuiste una más. Sácate a tu ex de encima.com. Entrá y entérate cómo deshacerte de los recuerditos dulces de tu ex. Paso de los toros. Cortá con tanta dulzura. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Metro. Va a haber una recolección masiva a la calle para que te deshagas en serio de todas esas cositas. Acuérdate, entrá en Sacate tu ex de encima. No importa si son CDs, si es ropa, el típico osito de San Valentín, libros, lo que tengas. Todo sirve para deshacerte de tu ex. El camión recolector de Paso de los Toros va a ser su primera parada en Florida y Santa Fe. Lo que tengas, todo sirve para deshacerte de tu ex y deshacerte de una vez de tanta dulzura. Va a haber una recolección masiva en la calle para que te deshagas en serio. Aquella carta, aquel disco que le dedicaron, a dejarlo ahí y bueno, que viva su nueva vida. Es el Museo de las Relaciones Rotas. Náufrago se hizo una película de un ex, se puede hacer un museo. Vení a conocer al verdadero arte rupturista. Julita, sí. Para cortar con la dulzura del Día de los Enamorados, ¿vos te acordás? Sí. Que si entrabas a sacarte a tu ex de encima.com. Como si te acercabas al recorrido del camión recolector de Paso de los Toros, te podía deshacer de la basura de tu ex. Con los mejores objetos que se juntaron, la gente abrió el primer Museo de las Relaciones Rotas en el Centro Cultural Borges hasta el primero de mayo. Estoy genial. En www.sacateatuexdeencima.com. La entrada es libre, gratuita, hasta el primero de mayo. Podés ir con tu ex, obviamente. Michael rode the boat ashore, hallelujah. 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 This old world's a mighty big place, hallelujah. It's got Satan all over its face, hallelujah. No tiren, no rompan, no incendien nada, porque ahora pueden dejar esos recuerdos en el Museo del Ex. Sí, esto en el Centro Cultural Borges se convierte... Estoy pensando qué llevaría, vos sabés que lo estoy pensando. ¿Qué, ¿Qué valija nos alcanzaría? Este objeto que viene del Museo de Zagreb, una chica le dijo, basta, por Dios, Alex, no me llames más. Le agarró y le dejó el teléfono. La conductora Amalia Granata acaparó las miradas. Llevó un videojuego con el que todo el día se encerraba su ex, el conocido jugador de fútbol. Si tenés la PlayStation, tirásela. Yo te lo recomiendo. Tráela acá al museo. Bueno, queremos ver aquí entonces cómo depositas. Y muchísimas gracias. ¿Te sentís más liberada ahora? Hace mucho que me siento más liberada, pero ahora también.